Bienvenidos a mi canal Cocinando en Los Ángeles. Hoy tengo para ustedes un rico caldillo de albóndigas. Les voy a mostrar los ingredientes. Miren, aquí tenemos una libra de carne de puerco, 2 libras de carne de res. Acá tenemos, esto es para el caldillo, para la albóndiga, perdón. Tenemos 2 cucharadas grandes de arroz, un chile morrón, un manojito de hierbabuena, media cebolla, 5 huevos, 2 dientes grandes de ajo, 1 cucharada de consomé, 3 chiles serranos verdes, comino, 1 pizca de comino, lo que agarren con 3 dedos, también lo que agarren con 3 dedos de pimienta negra. Esto es para la albóndiga. Acá tenemos para el caldillo, 1/2 cebolla, 3 jitomates, orégano fresco y sal al gusto. Y pues aquí toda la verdura, la que les guste usar, si quieren más elote, o la verdura es opcional. Tenemos chayote, papita cambray, tenemos calabacita, zanahoria, un aguacate para servirnoslo al final. Y también tenemos acá para hacernos una salsa y aceite. Aquí tenemos aceite al gusto. Bueno, continuemos. Vamos a empezar a hacer nuestras albóndigas. Vamos a poner nuestra cazuela. Miren, qué chula cazuela vamos a poner. Le vamos a agregar el aceitito. Con ese tiempo, nomás para que se guise el jitomate y la cebolla. Mientras se calienta el aceite, vamos a picar la cebolla y los jitomates. Son muy sencillas y muy buenas. En todo tiempo son buenas. Y muy nutritivas porque tienen mucha verdura. Bueno, ya tenemos aquí nuestro aceite bien caliente. Y aquí tenemos ya nuestra cebolla picada y el jitomate. Vamos a guisarlo. Que se guise bien guisadito. Luego le vamos a agregar el agua para hacer el caldillo. Bueno, nuestra verdura ya está lista, ya está bien guisadita nuestro tomate y cebolla. Ya está listo para agregarle el agua. Y para acelerar el proceso, aquí le vamos a poner el agua ya caliente, hirviendo. Así rapidito sigue el cocimiento. Y mientras se nos hierve bien el agua, con la verdura vamos a preparar la carne para la albóndiga. Bueno, ahora vamos a moler los ajos, los cominos y la pimienta. Así que nos quede bien molidito en el molcajete. Y también le vamos a moler aquí la mitad de la cebolla. La piqué para que se me facilite el machucarla. Y también una parte de hierbabuena. Todo esto va molido para agregárselo a la carne. Y la otra mitad de hierbabuena la vamos a poner en la carne, pero picada, y la otra molida, para que agarre buen sabor la albóndiga. Y
Bueno, ya tenemos aquí nuestras dos carnes revueltas, que estén bien revueltitas. Luego le vamos a agregar, aquí ya molimos, si se recuerdan que molimos las pimientas, el comino, ajo y cebolla. Esto se lo vamos a agregar aquí. Ahí está ya. Esto es para las ricas albóndigas. También aquí le vamos a agregar de una vez su chilito, es opcional. Si quieren ponerle chile, si no, no. Nosotros le ponemos chilito picado, cebollita picadito. Todo esto va revuelto en albóndiga. Y también le vamos a agregar de una vez el arroz. Ya está lavadito. Es parte de la albóndiga. Y aquí lo vamos a batir. Miren qué rico se ve esto. Ahora enseguida le vamos a agregar los huevos. Estos son según los que se necesiten para que nos quede la consistencia de hacer la bolita de la albóndiga. Le vamos a poner 4 y vamos a ver cómo trabaja. Y de una vez le vamos a poner también su consomé y un poquito de sal. Esto es al gusto. Estas quedan sabrosas y nutritivas. Pero saben que a mí me gusta batirlas con la mano, así como las hacía mi mamá. Creo que con estos 4 huevos va a haber para que se nos haga bien la bolita. Tengo mis manos bien. Como pueden ver, nuestra albóndiga ya está, la carne bien batidita. Ya podemos hacer nuestras bolitas. Ahora vamos a hacer nuestras bolitas. Miren, aquí lo tenemos. Y ya de aquí se van a ir las bolitas directas al caldillo. Nuestro caldillo ya está hirviendo. Listo. Estas las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Chiquitas si gustan. Más grandes. Como ustedes gusten. Ese es el tamaño. Miren, ahí van. Ya el caldillo está hirviendo. Como pueden ver, nada más usé 4 huevos. Me quedó mi carne lista. Miren qué bonita está. Las bolitas. Ahí se les alcanza a ver el arrocito. Pues miren, ya tenemos aquí nuestras albóndigas. Ya terminé de hacerlas. Ahora nomás que se cozan. Miren cómo ven. Van a salir deliciosas. Ahí están. Ahora vamos a picar la verdura. Aquí tenemos, vamos a picar toda esta verdura, la que zanahoria, la calabaza, chayote. La papita la vamos a poner así porque están chiquitas. Miren qué bonita está mi verdura picada ya. Ya casi acabo de picarla. Esta se parte en trozos grandes para que no se desbarate. Es al gusto. La papita esa la vamos a poner entera porque están chiquitas. Ya tenemos aquí lista nuestra verdura. Si ustedes gustan agregarle más verdura, es opcional. Hay personas que no les gusta mucho la verdura, como gusten. A nosotros nos encanta la verdura. Las albóndigas ya están, ya tienen una hora cociéndose y es tiempo de ponerles la verdura. Miren qué deliciosas. Ya les vamos a poner su verdura. Solo vamos a dejar la calabacita para el último, para que no se nos recosa tanto.
pero la zanahoria, chayote, las papitas enteras. Uy, qué ricura. Esto queda delicioso. Vamos a dejar aquí de reserva la papita, la zanahoria. Esas ya se las pusimos. Ahora vamos a dejar solamente las calabacitas, porque son muy blanditas. Ahora las vamos a tapar. Pues aquí con la charola de mis galletas, porque a esta cazuela no le he encontrado una tapadera. Estoy solicitando una. Como está tan ancha, pues con esta mientras. Le ando buscando su tapadera. Yo creo que ya se la voy a encontrar. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra salsita. Vamos a poner a asar nuestros tomates. El ajito. Aquí se van a echar en un ratito. Está el comal bien caliente. Bueno, ya vamos a hacer nuestra salsita. Ya están asaditos los tomates. Esta salsita de tomatitos asados sale muy sabrosa. Quede media martajadita. O hasta con una tortilla caliente esta salsita. Pues miren, nuestras albóndigas ya están listas. Miren qué delicia. ¿A poco no se les antojan? Ahorita vamos a servir ya para probar. Esto está delicioso. Miren sus calabacitas, todo bien de punto. Un elotito. Qué caldito. No, esto sí que está delicioso. Miren, este va a ser para la camarógrafa y este va a ser para mí. Este va a ser una buena comida. Háganlas en su casita y verán qué rico les va a salir. Un elotito también por aquí. Ahí está ya. Con esto tenemos. Y bueno, también le vamos a poner un poquito de salsa. Ahí va. A los dos platitos. Y bueno, a nosotros nos gusta con un poquito de aguacate. Miren qué delicia. Aguacatito. Y quien quiera limoncito, también con limón. No, esto está delicioso. Sus gotitas de limón. Y a comer se ha dicho. Vamos a probar esta deliciosas albóndigas. Eso sí que es sabroso. Salieron buenísimas. Háganlas en su casita y suscríbanse, comenten, denle like
y espero sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere. Va a ser muy pronto.